Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Ya tengo preparada una técnica de reversa que trabajé con Almond Rose de colección Naturel. Ahora, para completar mi extensión, voy a utilizar Blank, también de colección Naturel. Voy a realizar una extensión pequeña. Aquí estoy humedeciendo muy bien el acrílico que ya había colocado para evitar cualquier tipo de burbuja que quede intermedia entre mis dos acrílicos. Como no voy a encapsular mi extensión, esto es posible ya que el acrílico no contiene artículos de decoración. Voy a darle el peralte necesario. Así quedará con el grosor que requiere esta extensión corta. No importa que se manche mi técnica de reversa, ya que al limar la superficie se va a definir muy bien cada una de las áreas. Voy a presionar al mismo tiempo que coloco el acrílico. Ahora voy a permitir que seque muy bien para poder limarlo. Una vez que pulé y limé, voy a limpiar muy bien el polvito también con Rinsage. Ahora voy a utilizar Camelie de colección Foret para realizar el moñito. Voy a colocar una perlita. Voy a trabajarla como un pétalo, pero voy a tener cuidado de cerrar muy bien hacia el centro de la perla. Voy a colocar la otra y con la misma técnica voy a presionar más del centro de la perla. Voy a colocar también una perlita más pequeñita al centro. Voy a procurar que quede muy circular, muy redondita. Procurando que quede muy redondita, siguiendo la forma que tiene el moño de Kitty. Ahora, antes de que seque mi acrílico con mi empujador, voy a hacerle dos incisiones al moñito. Ahora con mi empujador de cutícula voy a realizar unas impresiones en el moñito. Ahora con mi nail art voy a realizar los ojitos. Te puedes apoyar de una imagen de la muñequita para hacerlo lo más parecido a... Aquí ya realicé la naricita. En este caso, para corregir algún trazo que no te haya gustado, con mi pincel con el que realicé 3D, que es muy finito, y con monómero limpio, estoy corrigiendo. Con esto se borra perfectamente el trazo.
Ahora voy a realizar los bigotitos. Esto sí es más práctico hacerlo con la brochita de mi pluma. Ahora con acrílico Juni de colección Dosure voy a realizar la naricita con una perla muy pequeñita. Voy a rellenar el círculo. Pero sin taparlo por completo, que se alcance a apreciar el contorno negro. Una vez que secó bien mi esmalte, en el caso de la mano real colocaré Active en el área de cutícula. Aquí no lo voy a colocar. Y voy a colocar Cefiní para terminar. Muchas gracias por su atención. Les mando un beso a todos.